Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad que tengan muy, pero muy buen día. Hoy es 2 de abril. Bueno, todo nuestro reconocimiento a los excombatientes de Malvinas, a los caídos en el campo de batalla, a los caídos en el campo de la vida por las heridas físicas y psicológicas sufridas en el campo de batalla. Todo nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestro abrazo solidario a sus familias, todo, todo para ellos, a quien debemos cubrir eternamente y para todos los tiempos y para toda la memoria con la celeste y blanca. Ahora, qué bueno es trazar comparaciones entre aquel tiempo, hace 40 años, y este tiempo. La dictadura que fue inducida a tomar Malvinas fue la misma, de la misma calaña, de la misma estirpe, de la misma sucesión que los que ejecutaron el Plan Cóndor. A ver, Videla y Galtieri son exactamente lo mismo. El Plan Cóndor, instalado por los Estados Unidos de América en todo el continente latinoamericano, con un único propósito: cercenar, amputar todos los movimientos florecientes de resistencia popular. El Plan Cóndor hizo que América Latina se quedara sin democracia, hizo que tuviéramos 600.000 detenidos desaparecidos. El Plan Cóndor fue una catástrofe para nuestras economías, endeudadas hasta el paroxismo por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en definitiva por la política exterior norteamericana. El daño hecho durante el Plan Cóndor fue increíble. ¿Cómo pudimos creer como pueblo argentino que los Estados Unidos, lo mismo que habían desatado la tragedia, utilizando los mismos actores, iban a hacer una cruzada antiimperialista de restitución de las Malvinas a sus verdaderos dueños, que era la República Argentina? ¿Cómo carajo pudimos creer eso? Yo nunca les creí. Nunca, créanme que nunca. Cada día que duró la guerra, milité enfrentándome a ella y me importaba un carajo ser minoría y hacerlo muchas veces casi en soledad. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón y lo que hicieron los militares con Malvinas fue una estafa de la misma calaña, como fue la implementación del Plan Cóndor. 40 años después, 40 años después, ¿alguien puede creer que Estados Unidos o el Fondo Monetario nos van a ayudar a identificar a los que saquearon a la Argentina, a los que se llevaron 400 mil millones de dólares de nuestro país, a los que utilizaron todos y cada uno
de los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y que hoy están en los paraísos fiscales del mundo. ¿Alguien puede creer que la administración norteamericana nos puede ayudar a hacer ese laburo? La verdad que hay que ser muy ingenuo, hay que ser muy pelotudo para creer eso. El yanqui siempre va a proteger a sus depredadores, a sus mandaderos, que acá claramente es el Frente para el Cambio, el macrismo, Macri mismo en su persona, uno de los primeros fugadores. Aquella pelea enorme por Malvinas y este presente que nos tiene peleando denodadamente porque la deuda la paguen los que la contrajeron. Lo primero que nos tenemos que decir es la verdad, sobre todo la verdad a nosotros mismos. No creamos un ápice de que el yanqui nos va a ayudar a nada. El yanqui es ladrón, saqueador, imperialista, mierda. Los mismos que nos chorearon Malvinas son los que nos endeudaron una y otra vez. Los mismos que fueron socios de los militares, como los Macri con Socma, son hoy socios del Fondo Monetario Internacional en el saqueo de la Argentina. Por eso, unidos, solidarios, organizados, debemos mejorar lo que haya que mejorar, sacar a quienes haya que sacar de la administración pública y asegurar que el 2023 haya más nacionalismo popular, si es posible, revolucionario, por favor. Así que quería entrarle de este lado a Malvinas. Malvinas y Fondo Monetario son dos caras de una misma moneda. Espero que todos tengamos en cuenta estas lecciones que nos da la historia y que, bueno, entre todos veremos si fuimos capaces o no de aprenderlas. Un movimiento es nacional, popular y revolucionario cuando tiene un profundo sesgo antioligárquico y antiimperialista. La oligarquía es socia de la colonia es socia del imperio. El imperio usa de mandaderos a los oligarcas, como vemos una y otra vez a lo largo de nuestra historia. Con no olvidar, suficiente. Que tengan muy, pero muy buen fin de semana. Y quisiera escuchar Héroes de Malvinas por Ciro y los Persas, una de las mejores piezas literarias, poéticas, musicales que he escuchado jamás. Que nadie la corte. Escuchémosla hasta el final. Con el corazón henchido, con la cabeza alta, pensando en todos los pibes que cayeron en Malvinas. Y sobre todo pensando también en los que cayeron ante las balas del suicidio a lo largo de estos 40 años, por no poder soportar el amargo ácido de la derrota. Patria o muerte, carajo.